En este quinto seminario nos sentimos de veras muy contentos, orgullosos de poder escuchar la participación de Elena Álvarez Builla. Elena es mexicana por nacimiento, es una de las investigadoras más sobresalientes de las ciencias de la vida en México, es biólogo y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esto hay que escucharlo. En ambas, con la medalla Gabino Barreda, con promedio de 10. Híjole, yo hubiera querido sacar 8. Doctora en Ciencias, Genética y Botánica, por la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, y formación postdoctoral en la misma universidad, La Joya, en La Joya. Es investigadora nacional nivel 3. Actualmente se desempeña en la máxima categoría académica de la UNAM, titular C de tiempo completo, adscrita al Instituto de Ecología. Dirige el Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas, junto con investigadores, asistentes técnicos, postdoctorantes y estudiantes que realizan investigación sobre biología molecular y modelos computacionales. Su área central de investigación es la genética molecular del desarrollo y evolución de las plantas, interesada en contribuir en el entendimiento de los mecanismos moleculares del desarrollo, con énfasis en aquellos responsables de regular el equilibrio entre la proliferación y diferenciación celular. Su trabajo se ha plasmado en más de 120 publicaciones en prestigiosas revistas internacionales, con mucho más de 5.900 citas, 4 libros, 17 capítulos de libros, múltiples obras de difusión y divulgación de la ciencia. Es miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Por segunda vez, nuestra presidenta. Y también está miembro del Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM. Permítame decir un par de cosas de mi experiencia. Yo conozco a Elena de relativamente poco tiempo para acá. Como agrónomo, he tenido la oportunidad de aprender de los conceptos que ella maneja. Estoy seguro de que también ella y un grupo de colegas ecólogos, biólogos, sociólogos, antropólogos, todos nos hemos beneficiado de la experiencia que tiene Elena. Ella se ha beneficiado a su vez de la experiencia que ha tenido con estos grupos y también con nosotros los agrónomos. Ella ha estado al frente casi desde el principio, eso ocurrió, de que esto ocurre, en la defensa de la agrobiodiversidad, particularmente en el territorio de el maíz. Y sabemos todos, nos estamos dando cuenta de que estamos en una época, en un periodo de la invasión de los intereses multinacionales a nuestro país. Hasta ahora se ha podido defender. En todo el contenido científico que se ha requerido para enfrentar la invasión, ella es una de los autores principales de todas esas ideas, análisis y propuestas, y los activistas que de este país han podido beneficiarse enormemente en sus estrategias gracias a todo el conocimiento que ha venido del grupo de trabajo encabezado por la doctora Elena Álvarez Builla. Así que es un verdaderamente orgullo y gusto para nosotros escuchar. Ella nos va a compartir el seminario que se llama Evidencia Científica en Apoyo a una Postura Precautoria
en pro de la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria en México. Entonces, demos la bienvenida a Elena. Bueno, pues se me hace extremadamente generosa la presentación que ha hecho el doctor Turrent, de quien obviamente he aprendido mucho más de lo que yo he podido enseñar, no solamente a él, sino a la UCS, que depende justamente, como él lo dijo, de este trabajo colectivo y multidisciplinario. Y así como el maíz no puede vivir sin la cultura y sin el ambiente, yo creo que la ciencia en México no puede vivir sin la sociedad y también sin este intercambio de diferentes disciplinas. Y por eso es que un grupo amplio de científicos formamos esta unión de científicos comprometidos con la sociedad. Me da mucho gusto que tenga presencia en una institución tan importante para México, siendo un país eminentemente agrícola como es el INIFAP, y les agradezco a los directivos de esta institución y a todos ustedes por estar aquí hoy compartiendo algunas de estas ideas. Antes de pensar, quisiera dar las gracias de manera muy puntual, además de hacerlo, a todos los estudiantes, comunidades campesinas, colectivos de organizaciones civiles no gubernamentales y también de científicos de la UCS, a dos colaboradores, ya colaboradores, pero que inició sobre todo Alma siendo muy jovencita como estudiante, y con una gran generosidad e inteligencia, ella no pudo estar acá, se han convertido en colaboradores esenciales, tanto en la parte científica como en la parte del compromiso social. Alma Piñeiro es hoy ya catedrática, investigadora, titular de la UAM, acaba de regresar de un postdoctorado en Berkeley, y el doctor Emanuel González es un postdoctorante de mi laboratorio, y él ha estado a cargo de montar nuevamente todos los protocolos para convertir a nuestro laboratorio en el único, y esto empiezo este seminario diciendo esto, porque es muy grave que siendo un país en donde el maíz es tan importante, no haya capacidad del Estado para monitorear si está siendo contaminado por transgenes o no. Y el único laboratorio que hasta hoy ha publicado su capacidad científica y técnica de hacer esto es este laboratorio, y hoy por hoy el doctor Emanuel González ha montado prácticamente un ejército de estudiantes capaces de mantener un monitoreo, y si quieren al final podemos platicar de algunos de estos resultados que son muy relevantes no solamente para la agricultura sino para la alimentación de este país. Dicho esto, todo el financiamiento que hemos recibido ha venido de instancias públicas y de nuestros propios recursos, y los poquitos recursos que podemos allegarnos a la UCS de nuestros propios salarios y cuotas voluntarias que damos. Todo lo que voy a decir carece, no tiene ningún conflicto de interés, ni monetario, ni político, ni de ningún estilo. Está fundamentado en nuestras investigaciones que pongo aquí a consideración de todos ustedes. Hablo como investigadora del Instituto de Ecología y también, por supuesto, como miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Como todos ustedes saben, la integridad del territorio mexicano es centro de origen y diversidad de este cereal, el maíz, que es el más cultivado hoy en día en todo el mundo. Tenemos variedades, miles de variedades de este cereal tan importante para la alimentación, para el posible impacto negativo sobre la agricultura del cambio climático, y está distribuido en absolutamente todo el territorio. Cuando el doctor Sarucán, quien fue mi asesor de maestría, se involucró por primera vez en este tipo de estudios, él no me creía que tenía esta importancia en la biodiversidad, en la agrobiodiversidad, y a base de estar insistiendo, se convenció finalmente de convocar a quienes sí sabían de esto. Muchos de ellos están aquí honrándome con su presencia, los expertos en el maíz y su diversidad, y con una colecta que todavía no está saturada, es decir, hay áreas del territorio nacional que todavía no han sido bien colectadas, la curva de colectas todavía no está en su nivel de saturación, está como por acá, pero ya con este esfuerzo renovado de colectas vemos que prácticamente no hay área del territorio nacional que no deba
considerarse centro de origen y diversidad de este importante cereal. Algo importante que voy a estar refiriéndome a lo largo de toda la plática también, es que esta diversidad está representada por diferentes razas agrupadas aquí, por todos estos grupitos de maíces que, como ven, son todo menos homogéneos. Es decir, no solamente hay una diversidad interracial, sino también hay una diversidad genética intrarracial, intervarietal, que hace que dentro de una misma raza tenemos, por ejemplo, esta variedad y esta, que a simple ojo, al menos por color, son totalmente distintas. ¿Cómo es que esta diversidad tan fabulosa, que además de su impacto en la agricultura y en el potencial de responder a los retos ambientales, tanto físicos, químicos como bióticos, como también socioeconómicos, como se ha demostrado a lo largo de la evolución de este cereal y de la agricultura, cómo es posible que esto se pueda mantener así de apabullante, así de viva, así de dinámica en un territorio como es nuestro país? Esta diversidad biológica es emergente y está íntimamente relacionada con tres dinámicas, es decir, es consecuencia de una dinámica cooperativa tripartita. La dinámica cultural, esta figurilla nos deja ver cuán central era para las culturas mesoamericanas el maíz, con una dinámica ambiental que implica componentes físico-químicos y biológicos, como decía hace un momento, y también una dinámica biológica característica de este cereal, en donde no solamente tenemos que considerar los genes, tenemos que considerar todos los niveles de organización de un organismo vivo, de sus poblaciones, yendo desde los genes, pasando por todos los mecanismos epigenéticos, los mecanismos de desarrollo, que es el tema central de mi laboratorio, de interacciones celulares, de emergencias tisulares, organogénicas, etc. Esta complejidad biológica está de manera cooperativa y dinámica, interactuando con la complejidad cultural y ambiental para dar como resultado emergente esta diversidad que, lejos de poderse encasillar, clasificar de manera simple y mucho menos congelar, debe respetarse y debe acompañarse a sus hacedores, que son las culturas mesoamericanas y hoy por hoy sus herederos, los campesinos de este país, para impedir que se destruya, sobre todo en beneficio de la sociedad y del ambiente, no en beneficio del negocio. Pero además, esta diversidad no ha surgido en sistemas ecológicamente sencillos, ha surgido en estos policultivos o sistemas agroecológicos que hoy por hoy son ejemplo en el mundo entero de un sistema paradigmático de uso eficiente de los recursos limitantes de la agricultura, como son el agua, el sustrato, los nutrientes que lleva este sustrato, el mismo espacio, la irradiación del sol, etcétera, etcétera. Este sistema agroecológico, hoy por hoy paradigmático de pistas a el futuro y a todos los retos que está enfrentando el mundo, en esta contradicción entre producir alimentos y alimentar a la población humana y destruir el ambiente, es el contexto en el cual se ha dado lugar a esta gran diversidad. Y entonces, esta producción, que podemos decir ha sido exitosa y sustentable por más de 8.000 años, que además ha podido enfrentar variantes ambientales que van desde el nivel del mar hasta zonas muy altas, es la que sustenta también la posibilidad hoy en día de seguir produciendo comida sana, diversa, adecuada culturalmente, y de estar proveyendo hacia el futuro la diversidad genética que puede ser capaz de responder de manera plástica, resiliente y robusta a los nuevos retos que está enfrentando la agricultura. Y este México, que es centro de origen no solamente del maíz y de su diversidad, sino de más de 15% de las plantas que hoy en día llegan a las mesas de todos los ciudadanos, también implica un contexto que va más allá de los contextos locales que dan lugar a la diversidad del maíz. Implica una diversidad de muchas otras especies asociadas al maíz.
Entonces, si se destruye el maíz, se destruye también la capacidad de seguir generando esta diversidad en beneficio nuevamente de la sociedad y de la agricultura sustentable con miras al futuro. Pero sí, en México tenemos, para el caso del maíz, como paradigmático a partir de su evolución de una planta parecida a los tocintles actuales, cerca de 60 razas y miles de variedades cuya genética, cuya biología todavía no entendemos prácticamente nada. Y es el alimento básico, con implicaciones cruciales, no solamente a nivel nutricional, sino a nivel cultural. Y paradójicamente, este mismo cereal se ha vuelto la columna vertebral, y ahí la gran amenaza de nuestra cultura y de nuestro maíz, se ha vuelto la columna vertebral del capitalismo más ambicioso, más pujante del mundo entero, que es hoy por hoy el capitalismo norteamericano. Es el maíz, pero un maíz botarga que ha sido desposeído de sus características biológicas, culturales, nutricionales y de crecimiento sustentable en estos ambientes agroecológicos diversos. Este maíz botarga, el que sustenta pues muchas industrias, la cárnica, y que sustenta economías cada vez más ambiciosas en términos de qué, de seguir acumulando y saliendo y de salir de la crisis en la que se encuentran muchos de estos capitales, ávidos de seguir encontrando las condiciones para su reproducción y, si es posible, para hacerse todavía más grandes, para seguir generando todavía más y más ganancias. Esto y no otra cosa es lo que sustenta la creación de este maíz botarga, que es un maíz híbrido generado por la Revolución Verde y luego modificado por las técnicas de biotecnología. Todo lo demás es propaganda, no es innovación, no hay ciencia, hay mucha propaganda y hay mucho dinero detrás de la forma en la cual este tipo de maíz ha tratado sin éxito de desplazar a la riqueza que describí en las primeras transparencias. Y esta agricultura, que es la única que puede dar este tipo de ganancias, que se escala por medio de la introducción de asumir que todo el entorno en el cual se van a cultivar las plantas son como recipientes vacíos y se van introduciendo de manera absurdamente contra natura todos los insumos, es la agricultura industrializada, característica de la Revolución Verde, ha demostrado ya tener impactos muy negativos en el ambiente y la salud pública. Los datos están ahí para que ustedes los revisen. En Estados Unidos es la causa principal del aumento de enfermedades crónico-degenerativas en Estados Unidos. La producción de alimentos en estos sistemas produce alimentos con altos contenidos de tóxicos y bajos contenidos de nutrientes y de características que el maíz, por ejemplo, tiene en la diversidad de maíz mexicano. Estos cultivos transgénicos son entonces no una innovación, no son un desarrollo científico maravillosamente bien sustentado, son solamente la punta de lanza de este sistema que tiene esta característica propia de cualquier sistema mercantil capitalista, que es la obsolescencia programada y que implica el estar ahora prometiendo un nuevo traje, un traje que lleva abajo pues un maíz poco nutritivo y lleno de tóxicos y con impactos ambientales muy graves. La diferencia entre los híbridos, que no lograron desplazar a los criollos por muchas razones, por la forma en que se seleccionaron, por la forma en que se han transformado ahora los transgénicos en comparación a estos híbridos, y por la forma en que los campesinos han sido capaces de aprovechar lo bueno que aportaban los híbridos y de seguir manteniendo su diversidad sin que ésta sea alterada a un nivel muy profundo. Todo esto ahora sí se puede romper con los maíces transgénicos, que a diferencia de los híbridos, en su obtención se rompen restricciones biológicas muy importantes y son el centro, estas restricciones, su ruptura y sus consecuencias de lo que yo quiero compartirles hoy desde lo que es mi ámbito de especialidad, que es la genética, la epigenética, el desarrollo y la ecología evolutiva de las plantas. Y por eso nos preocupa, porque esta
colonización destructiva de los acervos genéticos que han dado el sustento alimenticio y agroecológico a este país durante tantos años, sí está en riesgo, sí lo está, y los datos científicos están ahí para todos, y es realmente penoso que haya hoy por hoy colegas con claros conflictos de intereses económicos o políticos tratando de negar la verdad. El sentido común, antes que toda la ciencia que se ha ya acumulado, tendría que decirnos que no se deberían liberar transgénicos al ambiente y en el alimento. Y esto se debería de haber planteado desde mi punto de vista como ciudadano y como científico precautorio desde el inicio de la biotecnología, como se hizo en la discusión de Asilomar, en donde en los 70s se acumuló en un volumen también disponible para todos una cantidad de casos posibles de riesgos y peligros producto de la liberación de organismos genéticamente modificados, que por hoy se han ido algunos de ellos documentando y otros todavía están ahí en el tintero para ser investigados, pero tendrían que haber sido suficientes para adoptar una medida precautoria. Además, está todo lo que ya les dije en términos de dependencia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una situación no ni siquiera ya de un debate científico. Es la discusión de científicos en contra de quienes están lucrando con lo que se cotiza más para lucrar, que es la esperanza. Y esto se aplica no solamente en la agricultura, sino también en la medicina, ¿no? Ahora nos prometen saber exactamente de qué nos vamos a enfermar, en fin, y con muchas de estas promesas se hacen grandes negocios sustentados en una ciencia raquítica, en una tecnociencia que cada vez tiene menos ciencia, menos conocimiento por enfrente y más interés monetario. Y estas son las tres promesas que quisiera yo demostrar como falsas con base en los datos científicos del laboratorio después de esta pequeña y sintética introducción al tema. El maíz transgénico, nos dicen, es igual, equivalente al maíz criollo. Los cultivos transgénicos se pueden tener bajo control, entonces no hay que preocuparse, una vez que se les libera al ambiente, se les puede controlar en los sitios en los cuales son aprobados. Y finalmente, los alimentos que están producidos con estos cultivos transgénicos, para corto le puse alimentos transgénicos, no tienen ninguna implicación negativa para la salud. Vamos a ir uno por uno, y estos son, en paréntesis lo pongo en el guión de mi plática, los argumentos a favor del maíz transgénico, concretamente en México, que todos son derivados, de alguna u otra manera, de las tres premisas falsas anteriores. Las líneas comerciales que nos ofrecen, en realidad, al margen de todas las promesas y de todo el palabrerío que hay en los medios a favor de los transgénicos, son simplemente dos. Un maíz que expresa una proteína que ha sido sacada en términos de ADN recombinante, ha sido puesta en una construcción recombinante de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Es un maíz que expresa este tóxico que producen las bacterias, que es una proteína pequeñita que forma un cristal y que genera un poro en las células intestinales de los insectos que se van muriendo por destrucción de estos tejidos. Nos dicen es sumamente específica, no tiene ningún impacto, la realidad es que fue extraída de la agricultura biológica para poder ser poseída, registrada a título de las compañías que generaron estas líneas transgénicas que hoy expresan en todas sus células, en todo momento, esta toxina que, si estamos comiendo transgénicos, como les voy a platicar al final, parece que sí lo estamos, a pesar de las promesas del gobierno de impedir que estas construcciones lleguen a nuestras tortillas, estamos comiendo en cantidades inusualmente masivas esta toxina. Y la otra línea es una línea que produce una proteína también sacada de los genomas de bacterias
que hace que las plantas que la expresen también de manera constitutiva en todas sus células y momentos de su desarrollo sean tolerantes a un herbicida cuyo componente principal es el glifosato. Y la mayor parte, más del 85%, casi el 90% de las líneas transgénicas comerciales que están llegando a nuestro país, que están siendo distribuidas en pocos países, pero suficientes como para mantener el negocio, están expresando tanto las proteínas CRI como el glifosato, tienen glifosato 200 veces, a una concentración 200 veces mayor de lo permitido en Estados Unidos, y también están expresando las proteínas asociadas a esta construcción, más algunas otras que voy a ir detallando poco a poco. Y estas transformaciones se hacen a ciegas en este tipo de sistemas. Esta es una red de regulación transcripcional del tipo que necesariamente tenemos que estudiar con potentes computadoras para la especie modelo en biología experimental más simple, que es Escherichia coli. Imagínense, si pueden, cuál es la red de regulación transcripcional, cuál es el transcriptoma de cualquiera de ustedes aquí sentado en este auditorio. Es mucho más complejo que un mapa de la guía Rogi, y si a ustedes les dan la lista de calles de este mapa y sin conocer la Ciudad de México les piden llegar de una calle a la otra, prácticamente es imposible. Bueno, estos mapas son dinámicos, son multidimensionales y no solamente están aislados regulando transcripcionalmente, están inmersos en metabolomas, en proteomas. Y es en el contexto de esta complejidad que a ciegas los biotecnólogos nos dicen, hacemos una transformación genética que no sabemos cómo va a impactar estas redes y tenemos un organismo equivalentemente o sustancialmente equivalente a uno no transgénico. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál fue su justificación científica? No la dan. Obviamente nosotros estamos apenas rasguñando el entendimiento de este tipo de sistemas tan complejos. Pero no solamente, nosotros tenemos modelos publicados y otros colegas también demostrando que estas redes pueden ser alteradas en uno o poquitos de sus genes y eso es suficiente para que el fenotipo completo salte de un estado a otro. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿En dónde se tiene que insertar el transgén para que este salto de un estado sano a uno inestable, enfermo, por ejemplo, pase? No lo sabemos. ¿Ellos lo pueden predecir? No. ¿Pueden enlistar en cuántos casos estas transformaciones genéticas van a producir estos saltos fenotípicos indeseados? No. ¿Cómo va a afectar esto el genoma del maíz, la alimentación, la cultura? No se pueden ni siquiera hacer listas de cuáles son los riesgos, los eventos no deseados, mucho menos aplicar los métodos tan reduccionistas y tan limitados de análisis de riesgo para este tipo de transformaciones en el contexto de un ser vivo. Por ello es que nosotros hemos planteado ya desde hace bastantes años, en el contexto de nuestras discusiones interdisciplinarias, que este tipo de transformaciones que rompen restricciones a un nivel tan profundo como son la integridad de los genomas a través de estas construcciones recombinantes van a escalar de manera anidada y muy compleja, porque imagínense que esta complejidad de esta ventanita que abrí para ustedes del transcriptoma, hecho por cierto en el grupo de otro colega de la UNAM, que es Julio Collado, para una bacteria, está operando apenitas a este sistema. Pero la emergencia de complejidades se va dando a todos los niveles de organización y entonces lo que planteamos es que no hay de otra, con base en esta conceptualización que es la de la ciencia biológica contemporánea, las incertidumbres, insuficiencias, riesgos y peligros van a ser anidados, imposibles de enumerar, impredecibles y por lo tanto es urgente que la sociedad adopte una postura precautoria ante la liberación al ambiente de cualquier transgénico. Y ahí podríamos terminar la plática, pero desgraciadamente la ciencia y el interés público y social y ambiental no es lo que está rigiendo
la forma en que estos desarrollos tecnocientíficos, sin mucha ciencia, se están poniendo en el ambiente. Entonces, voy a empezar con la primera promesa falsa. Estas construcciones tienen esta configuración de manera muy diagramática y no solamente implican el pedacito de genoma de la bacteria que va a codificar para la proteína interés de la biotecnología. Implican secuencias reguladoras sacadas de otros organismos, secuencias que facilitan la inserción de estas construcciones recombinantes, secuencias que implican la posibilidad de selección en medios con antibióticos de uso médico común que también implican riesgos importantes y que ahora, con datos de China en donde están encontrando la presencia de algunos fragmentos de estas construcciones recombinantes en bacterias de vida libre, se abren infinidad de preocupaciones y peligros asociados a la transferencia horizontal de algunos genes que pueden estar creando bacterias fuertemente patógenas con resistencias a antibióticos. Esta construcción se mete, ahora sí que a fuerzas, ya se utilizando un cultivo de bacterias tumefaciens, que son Agrobacterium tumefaciens, que se pueden usar en algunos casos, en el maíz no. En el maíz se ponen estos plásmidos que han sido replicados en bacterias, en un caldo de cultivo en el laboratorio, en la superficie de pequeñitas esferas de algún metal precioso y con biobalística son introducidas con una fuerza física en las células, en los genomas de los cereales, en particular del maíz. Esto implica que, como fue previsto por el artículo de Ignacio Chapela del 2001, puede haber fragmentación y esto abre otros riesgos mayores y una forma sistémica de alterar la integridad genómica y epigenómica que está en el primer nivel de este anidamiento de consecuencias, de insuficiencias, de incógnitas, de peligros y de riesgos. Y entonces lo que vemos y nos preguntamos en un experimento en el laboratorio es si es cierto, como nos prometen los biotecnólogos, que son entusiastas de esta tecnología tan reduccionista, y es que nosotros podemos predecir cuál va a ser el efecto del transgen, no importa en qué contexto genómico, en qué especie, puesto que individuos idénticos genéticamente con inserciones en sitios distintos tendrían que ser fenotípicamente iguales y no distintos. Pero yo hice la pregunta contraria y esta es la respuesta. La selección es a posteriori, por eso digo yo, es una pseudotécnica porque no tiene capacidad de predicción y una vez que se ha liberado al ambiente, como en México, esos transgenes, estas construcciones recombinantes van a acabar en multitud de contextos genómicos que van a implicar impactos que no podemos ni siquiera enumerar. Este es el protocolo que seguimos utilizando una plantita de laboratorio en condiciones totalmente biocontenidas, usando construcciones y plásmidos prácticamente idénticos a los que usan las empresas para generar estas poblaciones de plántulas genéticamente idénticas con un solo transgen insertado en diferentes sitios. Una proporción de la población es totalmente indistinguible de una silvestre con cepa, los pétalos, estambres y carpelos. Y esto también es perverso, porque esto quiere decir que estos transgenes pueden penetrar a las poblaciones del maíz o de otros cultivos, en el caso de otros cultivos transgénicos, sin que el productor pueda advertir que está ocurriendo este proceso de transgenización, de contaminación transgénica, y está justificado el llamarle contaminación transgénica, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pero una proporción de la progenie genéticamente idéntica a esta, de veras genéticamente idéntica a esta, tiene aberraciones múltiples que implican que sea roto este equilibrio entre proliferación y diferenciación que en el ser humano puede causar tumoraciones y en estas plantitas puede hacer que inclusive dentro de los frutos crezca una planta completa. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurren estas diferencias cuando simplemente insertamos un solo transgen
en el genoma de esta planta, no lo sabemos. Y el genoma de esta planta es mucho más simple, mucho más estable, mucho más pequeño que el genoma del maíz. Este es un experimento hecho en mi laboratorio y para mí es suficiente para manifestar con toda contundencia que desde el punto de vista científico, no señor, no es equivalente un organismo transgénico que en uno no transgénico. Y esto se puede considerar una expresión distinta de un mismo evento transgénico. Entonces, ¿cuál es el transgénico? ¿Es este que nos engaña y que nos dice no hay problema? ¿O es este? ¿Son los dos? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de un fenotipo a otro, como les mostré en estos modelos de paisajes epigenéticos que estamos haciendo a partir del conocimiento de la estructura y la dinámica de las redes complejas de interacciones moleculares y no moleculares que implica el tener un fenotipo así o un fenotipo así? No lo sabemos. Y los biotecnólogos tampoco lo saben. La segunda promesa es no habrá contaminación. Mi pregunta es, pues vamos a plantear la hipótesis alternativa, ¿habrá contaminación? Igual que ahora nos quieren convencer todavía que no va a haber efecto en la salud, cuando Ignacio Chapela y Quist publicaron su artículo, lo trataron de desmentir y tardaron muchos años por razones que probablemente van a empezar a salir a la luz muy pronto, en salir los datos que demostraban la conclusión de esta segunda parte de mi plática. No es posible la coexistencia entre los maíces transgénicos y los nativos. Y esto es suficiente también para que no tuviéramos que estar discutiendo tanto y más bien dedicándonos, como dice el doctor Turrent, a tener un impacto real, una trascendencia en la soberanía alimentaria, en la sustentabilidad y en la seguridad alimentaria de todo el mundo. Ya en 2004, a 10 años de las primeras liberaciones, en Estados Unidos, los científicos de una organización muy parecida a la UCS habían demostrado que más del 60% de los acervos de maíz de aquel país que no deberían de tener transgénicos ya estaban contaminados. Una vez más, si el gobierno de México tuviera realmente interés público en la soberanía y en la seguridad alimentaria de este país, con estos datos tendría que haber sido suficiente para impedir de manera tajante la contaminación de nuestro alimento básico. Lejos de eso, trataron de negar lo innegable, que es la verdad. Y ahí les cuento un poquito la historia de manera muy rápida. Por sentido común, también con base en la biología, siendo el maíz una planta de polinización cruzada, tendría que haberse tomado una medida precautoria, puesto que en una mazorca los granos y las semillas concomitantemente están formadas por los eventos de fertilización entre los óvulos de esta planta madre y multitud de padres potenciales que producen polen y que llegan a fertilizar a esta mazorca. Entonces, el mantener la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos en una planta con esta biología suena un poco difícil, pero esta parte de la ciencia de los sistemas reproductivos del maíz tampoco fue tomada en cuenta. Tampoco fueron tomadas las condiciones reales de integración de los diferentes tipos de cultivo de maíz en el campo y la compleja manera en que se dan las redes de intercambio de semillas y este mercado informal gracias al cual se mantiene la diversidad del maíz. No puede haber diversidad de maíz sin selección local y sin flujo génico dado por este intercambio. Entonces, en este contexto, obviamente, Ignacio Chapela y Quist tuvieron claridad de cuán importante era estudiar el flujo génico. Salió este artículo en el 2001, muy pronto me encargaron a mi laboratorio y al laboratorio del doctor Rivera, entonces director del CIMVESTAB, corroborar estos datos. Empezamos a producir datos incontestables que corroboraban los análisis de Ignacio Chapela. La entonces asesora del Instituto Nacional de Ecología, dirigido entonces por el doctor Ezequiel Escurra, y hoy nuestra secretaria técnica, nada menos que de Ciriogem,
la entidad multisecretarial encargada de la bioseguridad de México, empezaron a trabajar bajo nuestra asesoría y nuestra directriz científica, tanto del doctor Rivera como de una servidora en colaboración con un gran grupo de estudiantes. Y de repente, no les puedo decir por qué, cómo fue el cambio de política pública, a partir del 2003 empezaron a mantener un secretismo y una serie de acciones que en Estados Unidos serían calificadas de lo que ellos conocen como scientific misconduct, y sin avisarnos, aparentemente, porque esto ya no lo puedo comprobar, hicieron otra colecta en la zona de Oaxaca, en donde se había colectado y entregado ante notario a nuestros laboratorios las muestras y en las cuales estábamos encontrando positivos. Y en el 2005 publicaron en una de las revistas más prestigiosas del mundo, que es la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que no habían encontrado transgenes en esas poblaciones. Hoy el INE, que actualmente se llama INEC, acaba de hacer públicos resultados que desmienten esta publicación, y esperamos para ver cuáles van a ser las responsabilidades que van a asumir estos funcionarios que mintieron en un tema tan importante para México. Nuestro trabajo, sin contarles todos los detalles, no fue publicado en el PNAS porque le dijeron al doctor Sarukán, miembro de esta asociación, aún teniendo revisiones positivas por varios pares, que no podían publicar un trabajo que iba a generar tanto impacto social y mediático. Sin embargo, en el 2005, ellos mismos se encargaron de coordinar sus cuerpos de promoción periodística con los dueños de las empresas, que anunciaron exactamente los mismos días que salió este artículo su júbilo, porque iban a poder hacer el negocio con estas semillas transgénicas en México, sin que los campesinos de este país se preocuparan por su contaminación. Todo esto promovido por estos funcionarios del Estado que hoy en día tienen el poder de la bioseguridad de este país, a sabiendas que estaban mintiendo. Nosotros pudimos publicar, después de mucho más esfuerzo, de muchos recursos propios, datos que son incontestables y que recapitulaban lo que estos mismos autores, paradójicamente, ya habían anunciado en el 2002 con base en nuestros resultados. Pero luego sus intereses cambiaron y decidieron meter todo esto bajo la alfombra, y ahí está para que el público se entere de él y de ello, esperemos, eventualmente se finquen responsabilidades en torno a esto que parece inadmisible de un funcionario público en cualquier parte del mundo. Estos datos y otros eran los que sustentaban esta publicación en el 2002, en donde a los cuatro vientos, Sol Ortiz y Ezequiel Escurra, además habiendo leído algunos de estos datos de manera exagerada, y como en este, en foros internacionales, anunciaban que se corroboraban los datos de Chapela. Sin embargo, cambió el viento, y en 2005 publicaron que no encontraban estos transgenes. Lo que nosotros pensamos es que la bioseguridad en este país, y cada vez con un cinismo mayor, se ha vuelto más que una obligación del Estado de cuidar la bioseguridad de su población en una promoción del uso de la biotecnología y en una simulación que puede ser más o menos formal. Esto ha sido ya analizado de manera muy penosa para nuestro país por científicos de sociología en Inglaterra y en Francia, argumentando y demostrando con base en análisis sociológicos formales que lo que tenemos en México es una simulación de seriedad y no una bioseguridad real, y esto es muy grande. ¿Y a qué se debe? Pues esta es una posible hipótesis. Hay colusión con intereses de grandes monopolios, cada vez apoyándose más, pero este no es el tema de mi plática. Aquí simplemente la coincidencia de esta publicación con esta publicación penosa para la historia de nuestra bioseguridad. Ella es Sol Ortiz, por si alguien no la conoce. Gran inversión, y sí, podemos controlar el maíz. ¿Qué está detrás de todo esto? También hay corrupción, y esto hay que decirlo. Sol Ortiz
fue premiada después de esta clara demostración de incapacidad técnica, cuando menos, y fue enviada a la CIBIOGEM. Hoy en día es la secretaria ejecutiva. Su amiga Adriana Otero quedó en su lugar. Hoy en día Adriana Otero está en la embajada de Estados Unidos a las órdenes del Departamento de Estado de Agricultura, no de México, de Estados Unidos. Marta Rocha, amiga de ellas dos, se quedó en el Instituto de Ecología, pero renunció recientemente después de varias ocasiones que fue incapaz de hacer público lo que finalmente ha sido hecho público por esta institución, demostrando que sí tenían datos de presencia de transgenes desde el 2004 todavía, digo al menos. Estos son algunos de nuestros datos. Logramos tener secuencias, sodium blots, corroboraciones con una instancia que fue la que publicó en el artículo de PNS del 2005 con un claro conflicto de interés también, que cobra por hacer los análisis, que es Genetic ID, a quienes les demostramos que eran incapaces de encontrar con fiabilidad la presencia de transgenes en nativos. ¿Por qué? Porque usaban como referencia, como control, genes y valores de expresión en sus análisis cuantitativos de hechos y calibrados para los híbridos americanos. Los datos están ahí para ustedes. Acá están algunos de los datos de Genetic ID, de los cuales también Sol Ortiz recibía y que decidía que no eran suficientemente claros. Yo no sé ustedes si ven estas bandas, pero por alguna razón ellos no las vieron o decidieron usar geles en donde se veían con menos claridad. Esto ha sido discutido ya por otros científicos en la literatura científica, también su incapacidad de hacer muestreos. Estas son las demostraciones de las nuevas formas de usar el PCR cuantitativo para asegurar una fiabilidad en la identificación de estas secuencias, no solamente en los híbridos, sino también en los criollos. También hicimos análisis teóricos, ya colaborando con Alma Piñeiro, que por cierto es la primera autora de estos artículos que finalmente fueron publicados en una revista de alto prestigio que es Molecular Ecology, y fue Alison Snow, la última autora del artículo de PNAS, quien había sido convencida para ser autora correspondiente, la que reseñó en el mismo Molecular Ecology que no había duda, los datos eran contundentes, nuestro artículo fue aceptado, ahí estaban los transgenes. Todo México es centro de origen y diversidad, como les compartí, y ustedes saben seguramente mejor que yo de este cereal, y con estos datos de dispersión de transgenes, pues es imposible asegurar lo que habían prometido, la coexistencia del maíz transgénico y el criollo sin que haya contaminación. Ahí están todas las razones, pero como no son suficientes todavía ni todas estas evidencias, hicimos otro artículo que está también ya publicado, que implicó hacer una simulación matemático-computacional con los modelos que conocemos de genética de poblaciones parametrizados para el caso del maíz en términos de la movilidad de polen y de semillas que está documentada empíricamente. Y bueno, simulamos, por ejemplo, en este ejemplo que les puse ahí, una sola contaminación en el centro, en una parcela. Cada cuadrito es una parcela de una hectárea, entonces todo este cuadro es un cuadro pues relativamente mayor que todo el territorio de la República Mexicana. Y como ustedes ven, de una sola contaminación, pues van a aparecer contaminaciones a distancias de miles de kilómetros. Entonces, me parece ya ridículo que a estas alturas haya colegas que sigan insistiendo que cuál es el problema si podemos tener juntos y no revueltos al maíz transgénico y al maíz criollo. Esto no es cierto, era de sentido común, pero ya está ahora sí que matemáticamente demostrado. En este programa, que esperamos hacer público y disponible conforme tengamos recursos, que hasta ahora no los ha negado el Estado, por cierto, para poder hacer un portal amigable en el cual cualquier agrónomo, cualquier productor de maíz pueda
introducir y cambiar los parámetros y esté anclado este simulador en el territorio mexicano y se pueda ver si se liberara comercialmente, qué es lo que pasaría en términos de contaminación. Si suman estos datos a los datos que les mostré de Arabidopsis, pues se pueden imaginar ahora sí que la cantidad de monstruosidades que estarían apareciendo en el maíz nativo mexicano. Y aquí hay una gran cantidad de datos nuevos epigenéticos que con mucho gusto me entero que el doctor Cato está integrando para fundamentar hipótesis que él planteó hace muchos años, con esta capacidad de visión al futuro que él y otros colegas tienen, para explicar con base en los nuevos descubrimientos de mecanismos epigenéticos por qué es que la acumulación de transgenes sí puede destruir el genoma o desintegrar sistémicamente el genoma del maíz y con ello amenazar la diversidad de maíz de este país. También hemos hecho trabajos en colaboración con otra estudiante del Instituto de Ecología, que es Ana Bejier, ella también está en la UX, con algodón. ¿Por qué? Porque en algodón ya se hizo el experimento que prometen que puede ser inocuo. Ya partieron el país en dos, liberaron el algodón en el norte, entonces le sugería a Ana, vamos a tomar los datos de Conavio y demostrar que esto no es posible, hacer análisis de presencia de transgenes con la ayuda de Alma Piñeiro, y siendo Ana todavía estudiante de doctorado, pues integramos este artículo donde quedó claro que a poquitos años de la liberación de estas proteínas recombinantes, solas y combinadas en algunas hectáreas experimentales, aunque se sale mucho de lo que uno consideraría experimental y se sabe que ya son de uso comercial en el norte del país, llegaron algunas de estas construcciones en combinaciones novedosas, no solamente al algodón nativo cultivado, sino también silvestre, demostrando ya para otro ejemplo, además para una especie que no se entrecruza, sino que se autopoliniza como el algodón, que la coexistencia pues no es posible. Hago un paréntesis antes de pasar a la siguiente plática, a la última parte de mi plática, y rápidamente compartirles que además de todas estas implicaciones no deseadas, demostradas ya desde el punto de vista de la ciencia, de la genética molecular, la epigenética, la biología del desarrollo y la genética de poblaciones, los datos a 20 años de haberse liberado los primeros transgenes en muy poquitos países, que aquí están todos enlistados, desgraciadamente está México acá, pero preponderantemente en Estados Unidos, Argentina, Brasil, India y China, no ha habido un solo transgénico utilizado para aliviar el hambre del mundo, no se han reducido los impactos negativos, como era de esperarse de la agricultura industrializada, tampoco se ha reducido el uso de agrotóxicos, todo lo contrario, ha aumentado. Y este es el glifosato y la manera en que ha aumentado, y por favor guarden en su memoria, y este pequeño paréntesis me da pie a la última parte de mi plática, y es que nos prometen esta ciencia corporativa, que le voy a llamar yo, esta ciencia pues ciega al conocimiento, que es lo que debería guiar la ciencia cada vez más, y mucho más ciega al interés público, social y ambiental, nos dice, el maíz transgénico no hace daño, no enferma, y la OMS recientemente, que tarda luego en sacar las conclusiones que tienen este impacto público, pero finalmente asegura el glifosato presente en más del 85% de las líneas transgénicas, como les había dicho hace un rato, puede causar cáncer en humanos y no hay vuelta de hoja en animales experimentales, lo causa. Esto es con datos solamente de Europa y de Estados Unidos. En el momento que la OMS considerara a los argentinos, a los uruguayos, a los paraguayos, a los brasileños, en fin, a muchas poblaciones de sudamericanos que están siendo objeto directo del efecto tóxico del glifosato, esta clasificación de 2 a 1 ya asegurando que es un cancerígeno va a cambiar. ¿Queremos esperar? ¿Queremos tener todas nuestras tortillas llenas de glifosato? ¿No?
Hay riesgos en salud, sí los hay, y además no les podemos dar seguimiento. Y aquí voy muy rápido para ya no cansarlos, pero les invito a leer la carta del doctor Schubert, un destacado investigador del Instituto Salk de Estados Unidos, que está accesible en la página de la UCS, en donde él resume de una manera muy lúcida los datos científicos publicados que sustentan un sí rotundo a la pregunta de si hay impactos negativos en salud por el consumo crónico de mediano y largo plazo de alimentos derivados de organismos transgénicos. Hay reacciones alérgicas documentadas no solamente por investigadores americanos, sino por un investigador mexicano, el doctor Revilla. Hay evidencias de impactos a nivel celular que parecen muy claramente asociados a los procesos inflamatorios precancerígenos. Hay una gran cantidad de evidencia asociada a la no inocuidad, aunque parezca una negativa doble, del maíz BT. Y está, por supuesto, este trabajo que trató de ser también puesto, como lo hizo el trabajo del 2005 de Ortiz, bajo el tapete, el resultado incuestionable de que eventualmente puede haber impactos en la longevidad y en la propensión a cáncer en estas ratas, que son las mismas que ha usado Monsanto, con estándares mucho menores, pero esos fueron susceptibles, no fueron criticados y fueron suficientes para publicar el artículo de los técnicos de Monsanto sin que fuera cuestionado, mucho menos retractado, mientras que este artículo crítico, que tuvo un impacto mediático tan fuerte, fue retractado, pero luego republicado con algunas nuevas evidencias. Y esto no hace más que corroborar lo que el doctor Carrasco, desgraciadamente fallecido prematuramente, querido amigo, biólogo del desarrollo, trabajando en anfibios y en aves, ya había demostrado experimentalmente. Utilizando en los platos de cultivo donde se generan los pequeños embrioncitos de estos animalitos, el glifosato a niveles de concentración mucho menores que los que se usan o de los que está enfrentando la población cercana a las siembras transgénicas, como en Argentina, ya él había documentado estas alteraciones que se parecen mucho a las megacefalias y otras teratogenias que se están encontrando en estas poblaciones, con un patrón que, si ustedes se acuerdan, se parece mucho al patrón de aumento del glifosato. Se han hecho experimentos celulares directos comparando la aparición de estas alteraciones citotóxicas precancerígenas cuando las células son expuestas al glifosato versus una referencia. Y aquí les pongo esta gráfica para resumir muy rápidamente lo que se está encontrando en Estados Unidos. Otra vez, vean el patrón, vean las fechas. Este es el aumento de niños con autismo, a veces secundario, cosa rara. Antes en Estados Unidos se presentaban 1 de 5,000 o 10,000 niños con un síndrome que fue clasificado por los neuropsiquiatras como autismo. Hoy en día se encuentran 1 de cada 68, y a veces estos síndromes se presentan no al nacer, sino después de años de estar siendo sujetos de algún impacto ambiental, que esto fue publicado en Nature, todavía no se sabe cuál es. Pero la doctora Senev, además de proyectar unas cifras realmente preocupantes para este tipo de síndromes, apunta al glifosato como un posible agente desencadenante de este aumento tan dramático, no solamente de esta enfermedad, sino de la probabilidad de muerte por 22 enfermedades. Una correlación no indica causalidad, pero 22 independientes son imposibles de obtener si no hay una relación causal. Esos datos están todos publicados, los invito a que los vean. Y en términos de salud, muy preocupante y muy claramente incontestable es que también puedan estar metiendo al maíz genes que produzcan sustancias que nunca deberían de llegar a la cadena alimenticia. Y se ha demostrado ya, para el caso, por ejemplo, del arroz Starlink de Bayer,
que después de un experimento muy pequeñito llegó a los aranceles de todo el mundo y a nuestras alacenas sin que siquiera supiéramos. Esto sí lo denunció Semarnat en su momento. Hoy por hoy no sé qué tanto están cuidando la importación del maíz, pero nos ofrecen este maíz botarga como muy dulce, con vitaminas, natural, fresquito. Lo que no dicen es que es un maíz que tiene un índice glicémico mucho mayor, un bajo contenido de fibras, proteínas y antioxidantes que caracterizan al maíz nativo. Entonces, además de todos los impactos directos en salud que pueden estar asociados a las proteínas recombinantes y sus agrotóxicos asociados indisolublemente, está la consideración en términos de salud de sustituir un maíz nativo con todas estas características nutricionales contrastantes con este maíz botarga, que además de no tenerlas, es una pequeñita cápsula de cancerígenos. Entonces, cuando se argumenta en términos del impacto, sobre todo en una población, en el impacto en salud, sobre todo en una población que consume cerca de medio kilo de maíz casi directo, ¿no?, y sin haber hecho absolutamente ninguna prueba que nos dé la certidumbre de que no nos están alimentando con algo que nos está haciendo daño, COFEPRIS copia exactamente el mismo día que se aprueba una de estas variedades en Estados Unidos y la acepta en México, violando todo el respeto, todo el derecho humano a una alimentación sana y a una decisión autónoma, soberana, de comer algo que nos haga bien y no mal, sobre todo tratándose de nuestro alimento básico, que se disfraza de esta botarga para llegar a nuestras mesas en forma de tortillas, tostadas, totopos, etcétera, etcétera. ¿Quién se beneficia? Pues obviamente las grandes empresas, ni siquiera son más baratas las semillas. Entonces, además de la demostración científica con base en los datos que les he compartido en las dos primeras partes y en esta tercera de epidemiología, están todas las consideraciones socioeconómicas de dependencia, del cancelar el derecho humano también de los agricultores a poder seguir con este proceso dinámico, el doctor Turrende llama de mejoramiento autóctono, tan valioso, tan todavía primitivamente entendido para los científicos, pero que podríamos colaborar con ellos si realmente estuviéramos en esta disposición de un diálogo de saberes, y que pueden esta diversidad en esta dinámica tripartita cooperativa de cultura, ambiente y biología, pero en unas condiciones de soberanía y no de dependencia tecnológica, realmente darle al mundo, no solamente a México, la solución a los verdaderos problemas de la agricultura. Todos ellos muy complejos, y no solamente a nivel organísmico, sino también ecológico, y por lo tanto ameritan una decisión en términos de sistemas complejos y claramente multidisciplinaria y soberana. Hasta ahora, la liberación de transgénicos, para terminar ya, ha implicado beneficios privados, y por ello mismo es que se ha expandido tanto. Las evaluaciones cada vez están más sesgadas a favor de estos intereses, y por eso es que vimos nosotros y colegas en todo el mundo la necesidad de generar estas redes de intercambio de conocimientos para colocar nuevamente a la ciencia en tres sitios. Primero, en las instituciones públicas guiadas por una ética infranqueable en la cual sea el conocimiento y no el interés económico el que guía la ciencia. Y segundo, para colocar a la ciencia en la sociedad y en el futuro de este planeta para las futuras generaciones y no, repito, en el negocio. Las conclusiones las he ido reiterando a lo largo de toda la charla. Debe respetarse esta agricultura campesina y el derecho a una alimentación y a una producción agroecológica sin transgénicos. El maíz mexicano sí es nuestra riqueza, pero también es un patrimonio de toda la humanidad. Debe considerarse como tal. Ha habido entorpecimiento y cada vez es más claro colusión
con intereses que no son los que debería estar salvaguardando el gobierno de México. Nos estamos quedando sin Estado. Y esta investigación por parte del gobierno en términos de seguridad, por lo menos ha sido muy poco rigurosa, oscura, dudosa y algunos científicos plantean inclusive mentirosa, fraudulenta. Ahora, con los nuevos datos que hace públicos el INEC, esta hipótesis se va haciendo cada vez más bien sustentada. El maíz, concluiría yo diciendo, es nuestra herencia y sustento, base de la alimentación, la economía y cultura autóctona y campesina de este país, de esta nación, y preservarlo libre de transgénicos y como bien común, y estos dos obviamente no son compatibles, es nuestro derecho, pero creo yo que como científicos y técnicos es también nuestra obligación, por lo menos así lo sentimos los científicos de la UCS. En esta página podrán ustedes encontrar muchas iniciativas, una de ellas que invito a leer, a apoyar y a difundir, es la que desde el arte y desde lo más alto del arte de este país, que está representado por el maestro Toledo y algunos otros artistas, se está difundiendo en todo México, y esta iniciativa se va a seguir de muchas otras, puesto que nos hemos dado cuenta que la ciencia no está siendo suficiente para generar las resonancias que urgentemente necesitamos. Porque cuando ya no tengamos opciones, que todavía las tenemos, porque gran parte del maíz nativo mexicano está hoy por hoy en manos de los campesinos que producen cerca del 50% del alimento en todo el mundo, no solamente en México, y del maíz en particular, con muchos menos recursos que la producción de maíz híbrido. Entonces todavía tenemos opciones, pero cuando ya no existan, entonces pues de nada nos va a servir ni la ciencia, ni la evidencia, y tampoco la persuasión moral. Muchas gracias.